espero que se encuentren fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí. Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Muchísimo porque estaremos conociendo más mercados y en este caso es el mercado 23 en Cancún. Estamos súper felices de ver este video porque sabemos que Cancún, al ser una zona tan turística, a lo mejor vende muchísimas más variedades de cosas que van destinadas al extranjero, así que el video va a ser súper interesante. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras videos. Ahora sí, empecemos. Mercado 23 es un mercado muchísimo más local aquí en Cancún. Gracias. Ah, mira. Que mexicana. Estas son piñatas para adultos. ¿Qué estás haciendo, Micaela? Voy a comprar recuerdos de México. Yo es para que... tu gato el sombrero, ¿verdad? Ay, qué guay, ¿verdad? Lo que más me llama la atención es que está lleno de canales como si fuese esto Venecia. ¡Ostras! No lo había visto. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Aquí podréis encontrar Prada, Louis Vuitton. ¿Esto es un centro comercial? ¡Qué espectáculo! Buenas seres extraños, mis carapanes preferidos. Hoy os traemos una nueva aventura con abuelita romántica y con mamá romántica y con bebé romántica. Sí, pues, ay. Hoy os hemos traído al mercado 23, es un mercado muchísimo más local aquí en Cancún. Lo que vamos a hacer es recorrerlo con mi madre, que descubra un mercado en el que pues no van tanto los turistas, es muchísimo más local, hay comida, hay piñatas, como ¿cómo, cómo que hay comida, dices? Hay muchísima, muchísima comida, ya huele en el ambiente. Y vamos a ir recorriendo todo el mercadito para que veas un mercado. Mis corazones, me encanta porque nosotros pensábamos que era más dirigido al turismo. Porque al tratarse de Cancún, uno piensa que todo es mucho turismo, pero no, también tiene su mercadito local, claro, señores. O sea que vamos a encontrar cosas también muy tradicionales de México y eso baratas, nos encanta. De verdad que sí, que es lo principal. No tan típico, no tan típico, muy local. Bueno, igual sí, un mercado típico, ¿eh? ¿Estás claro. lista? Este mercado tiene muchos secretos, vas a verlos. No, no bromeo, no bromeo. Como siempre, ¿eh? Ya no, hijo, no te creo. Yo creo que te vas a sorprender mucho. ¿Estás lista? Sí, claro. ¡Vamos! Vamos para allá. Por cierto, amorcito, qué tipazo tiene mi mamá, guapa, ¿eh? ¿De cuántas semanas estás? Estoy ya de 11 semanas de embarazo, a punto de cumplir las 12 semanas, que ya cerrarían pues el ciclo del primer trimestre de embarazo. Y la verdad, lo estoy llevando bien, más o menos bien. ¿Muchas náuseas? Tengo mucho sueño, náuseas, he vomitado últimamente por la mañana porque me sienta la comida un poco mal. Y bueno, a ver si pasa ya todo esto y se me calma un poco el cuerpo. ¿Dónde van a hacer el bebé? Ah, eso lo vais a ver en un blogcito próximo que lo vamos a anunciar prontito, porque es como la pregunta del millón que todo el mundo nos hace y se hace, y por los comentarios preguntáis siempre que hablamos del tema del embarazo. A ver, estoy escuchando música. ¿Cómo se baila esta música, mi mamá? El baile de la embarazada. Micaela, no hemos todavía entrado en el mercado y ya te voy a enseñar algo muy importante en la cultura mexicana. Son las piñatas. Y en la cultura mexicana, aquí ahora no hay nada, pero la puedes llenar. Y en la cultura mexicana sirve para muchas cosas. Desde, por ejemplo, las posadas en Navidad, por temas de religión, hasta cumpleaños, muchas cosas. Se utiliza en muchas... Mis corazones, verdaderamente nosotros nos enteramos de eso gracias a los videos, porque aunque ustedes no lo saben, en Cuba también se conoce así como piñatas, pues, y también se utiliza, pero fundamentalmente para cumpleaños, no tanto para Navidad. Y eso me sorprendió muchísimo cuando lo vimos de México porque nos encantó. Sí, fue una de las diferencias así más marcadas entre las posadas de México con las de Cuba. Pero que también a la vez es una diferencia porque la tenemos en común, lo que lo utilizamos en diferentes momentos. Exacto. Mira, es mi bautizo también. Bautizo, ajá. En todo. Se utiliza en todo.
todas las fiestas que va a celebrar esta Y tú lo rellenas, viene vacío y tú lo rellenas con chucherías, con fruta. ¿Qué piñata te gusta más, a ver? La del Bautista. La del Bautista. No manchen. Pues sí, esa piñata se parece un poco a ti, ¿eh? Oye. Hulk. Por fuerte que estaba, ¿no? ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Ojo, mi amor, mira! ¡Hostia, el bicho este! Creo que hemos visto algún vídeo de terror con ese bicho. Sí, sí, sí. Qué miedo, Mijael. Algún día te pondré... Oh, ¿podríamos ponerle un día a mi suegra vídeos de terror? Cortos de terror, hostia. ¿De terror? Por favor, no. ¿Cómo matas? Uy, me acaba de convencer. Yo he comido una cabana aquí de miedo de terror. Estas son piñatas para adultos. Mira, ¿te acuerdas? Piñata para adultos. Mis corazones me sorprenden muchísimo porque literal hace piñata de lo que sea, de lo que se le ocurra, arman una piñata y les queda tan original, señores, que literal es un arte. Ostras, si tienen también estas. Ostras, miren esto, tienen piñatas más temáticas para adulto. Qué fuerte. La primera vez que lo vemos. Vale, miren, ¿para qué? Tiene una de, mira, corona de todo. No, no, Coca-Cola. Cualquier excusa es buena para hacer una fiesta. No sé cómo, pero me descubrieron. ¡Ojo! Vale, estábamos buscando la entrada al mercado. Hay que pasar por aquí, por la zona de las piñatas. Para acá, ¿verdad? Esto es una dulcería, mi amor. Ahí tienen un montón de dulces. Tienen de un tamaño original. Regreso por los dulces. Es de ¿claro? tamaño original. A mi suegra, ¿por qué le enseñamos esta cosa? Aquí hay dulces, mi amor. Sí. Hay una zona de dulcería muy guay, Es que lo tienen estratégicamente puesto. Tienen las piñaticas y luego también pues, los dulces para rellenar. Mira, también tienen de chica, perdón. ¿Pero tú por qué solo buscas cosas desnuda? No sé, porque me ha llamado la atención. ¡Ostras, mira! Que tiene carita y todo. ¿No te atrae la idea? No. Mis corazones, eso es literal, hasta para despedida de solteras hacen cosas en México. Yo me quedo muerta, de verdad que de sí, con todo lo que tú puedes encontrar. Todas las temáticas de piñatas que pueden haber, no, la vas a encontrar. Te quedas loca. Sí, yo creo que despedida de soltera, ¿no? Ah, mira, estas son más tradicionales. Estas son más tradicionales, ya más tradicionales. Sí, es que mi madre no se pierde un blog, entonces... Es la mayor fan, ¿eh? Sí, sí, siempre sale y lo ves. ¿Para dónde es? Para la derecha, cariño, en cuanto en el pasillo. Ojo que la entrada está como muy llena de piñatas, decoración. Por la parte de fuera, en uno de los laterales, porque en otro nos hemos movido y hemos aparcado por ahí, habían como puestos de comida. Ojo, ojo, mira, ya empezamos una zona nueva. ¿Qué es esto? Todo esto es pasta. Son pastitas, ¿eh? Son pastas, son pastas. Mira, mami, esto es chile. Es lo que te dije. Que es un montón de chile. Y está seco y se va preparando. Y mira, esos pican un montón. No sé los nombres, pero... Ajá. Es que hemos visto algunas recetas de la capital con chile. Que quería hacer yo. Ajá. Te llevas ahí para España. Corazones, ya empezamos a ver las secciones donde comienzan los pasillos infinitos que no tienen fin, literal, y todas las secciones de muchos puestos cargados de todo, que es lo que me gusta de México. Sí, nosotras, que si te pierdes, no importa. Nosotras por primera vez vimos esos sacos así cargados de chile cuando las entró al abasto, ¿verdad? Me acuerdo. ¡Qué chulo! Son todos flores naturales. Cantema. ¿Cuál? Cantema. ¿Esto? Cantema. ¿Y qué entiende mi madre, tú? ¿Y esto se llama pollo? Sí, esto se llama pollo, claro. Está con la cabeza ahí el pollito. No me gusta verlo así. Aquí tenemos toda una sección de carne y de pescado. Y bueno, están vendiendo una barbaridad. Igual como en Rumanía. En Rumanía también tenemos que aquí el mercado hecho de carne. Y la puerta frente le pide lo que sea. Ojalá eso lo hubiera aquí. ¿Tenéis tiendas así más...? De velas, de eso, de lindo que se llama. El mercado no, pero hay la tienda aquí. Yo creo que si tu madre la llevamos ahí se desmaya. Aquí venden muchas cosas, pues para hacer, yo diría, conjuros, para traer buena suerte. El amarre del calzón. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Con agua de calzón. En Rumanía no hay. Mira, vamos a ver. En Rumanía hay vampiros.
Por aquí, bueno, por aquí. Mis corazones, por primera vez yo creo que vamos a ver en un mercado este tipo de cosas. Yo creo que en videos anteriores no habían presentado locales así. Sí habían presentado como que locales donde vendían este tipo, no sé, de imágenes así, de este tipo de religión, pero no que alguien se dedicaba a hacer. Ay, es verdad que sí. Aquí se ve, ¿no? ¿Ves? Son cositas tipo para hacer amarres, para atraer el amor, para que tu amor no se separe nunca de ti, para romper parejas. Ah, ¿qué? Sí. Y son o jabones, o lociones, o hay gente... Pero me falta una hija para atraer el novio. ¿Ah, sí? Yo creo que no te hace falta, ya traes muchos novios. Mira, mami, hay uno que pone quitar la maldición. Ah, yo estoy diciendo. No, mi suegra es muy religiosa y eso no le gusta. La magia y eso no le gusta. Ella lo que es, pues bueno, tiene la religión ortodoxa, pero estas cositas, pues obviamente no las practica. Pero sí que es muy curioso porque en los mercaditos, sobre todo los más tradicionales, siempre tienen este tipo de puestecitos donde, pues aparte de comprar a lo mejor vírgenes y santos, pues también te puedes hacer una limpia o una amarre. Encontré. Mis corazones, nosotras verdaderamente, les somos sinceras, no creemos en nada de eso. Nosotras somos cristianas católicas, pero bueno, no deja de ser interesante saber que este tipo de cosas la practican en México. No deja de llamar la atención. ¿La cosa favorita de tu madre? ¿Cuál? Los imanes. Ah, mira. No. No. Ahí están, ¿no los ves? No, que no agarren. Mami, esas cosas no se tocan. ¿No te toca, perdón? Pues claro que no. Claro, si gusta puede ver. Aún sí que puedes tocar. A ver si puedo. Madame, a ver, mira. Ah, pero... A ver cómo se hace. Ay, hay que soplar con más fuerza. Ya me estoy poniendo nervioso. Es para darle un poquito de... Ahora sí. ¿Vinieron al rescate? ¡Eso, mamona! Todas son naturales. Mi suegra es adicta a comprar imanes. Sí, naturales. ¡Wow! Mira, es para tu mamá, le encantaría, que ella es súper fan de la playa. La mamá de Chris. Mamá Cygnus. Ojalá venga algún día mamá Cygnus. Sí, cuando venga, la traeremos a él. A mí me encanta, yo cada vez que voy a la playa, porque aquí hay muchísimas playas, a mí me encanta traer esos tipos de caracoles, las conchitas, me gusta tener. Pero también, como se trata de Cancún, que tienes tantas playas y tan hermosas, de verdad que era de esperarse encontrarse un puesto con todo este tipo de detallitos. Este tipo de mercaditos que le encantan. ¿Ves? Ya va por los imanes. Te recomiendo este mercado, amiga. Ajá. Este es el mercado... Más local. El más local, ¿no? Ajá, es para todo lo que son de Cancún. Ya vienen aquí a... viene la gente local. Vienen la gente local porque aquí encuentran lo que son artesanías y todo lo que es para la comida. Y pues ahí hay, por el 28, este es un mercado turístico. Claro, correcto. Es más turístico. Hemos visto la diferencia. Se ve. Es muy bonito. Es culo, ¿eh? Claro. Si gusta, ¿te han gustado los imanes? Claro. ¿Taplo Cutiman? Esos son imanes de 40 a 1 a 3. ¿Qué estás haciendo, Micaela? Voy a comprar recuerdos de México para mis amigos. ¡Anda! Tienes muchísimos amigos. ¿Pero cuántos amigos tienes? ¿Ya has comprado ya un montón? Es que tengo muchos. Para cada uno ya. Que lo sepa que aquí de México. Tengo las más grandecitas si gusta para que le salga. Ahorita se lo busco. ¿Sí te ha gustado eso, eh? ¡Uy! Tu amigo, el que siempre te encuentras por aquí. Gracias. Ah, mira. Que mexicana. Vale, ¿para dónde vamos ahora, cariño? ¿Entramos y para acá? ¿Derecha o izquierda, elige? Pues izquierda, va. Mis corazones, me encanta porque es literal el lugar donde van los locales, o sea, los que vienen el propio Cancún a poder abastecerse y encontrar todo lo que necesiten. Que no tienen que ir, como por ejemplo, al turístico, que entonces ya a ellos mismos les salía un poquito más caro. Los precios, exactamente. De verdad que sí, eso me encanta, señores. Yo creo que no existe un mercado de algún estado de México donde tú no puedes encontrar de todo. Los mexicanos no pueden quejarse, no pueden decir, no, el mercado de tal estado tiene más cosas. No, señores, yo en todo veo de todo, de verdad. Es verdad que sí, y este obviamente me encanta más porque es económico, que es lo fundamental. Este es un tabaquero como quiere, ¿eh? La tequila. A tu madre el tabaquero, ¿eh? El tabaquero. Sí, desde luego. Ay, ¿cuánto distancia?
Distracker para bebé. A mí me gustaría que mi hijo o hija, cuando estuviese un poquito más crecido, lo disfrazáramos, porque yo creo que son esas cositas que, no sé, que los niños les hace ilusión y demás. No simplemente disfrazarlos cuando sea, pues yo qué sé, carnaval o Halloween o esas cosas, sino, pues si quiere poner un disfraz durante el día, pues yo se lo pongo. ¡Qué chulo! Estamos cruzando ya a la sección de ropa. Encantaría una camisa de Cancún. ¿Sí? Buscamos. Ahí, ¿ves? Más moderna para ella. Enseñando ombliguito. 4 por 100. Sigue queriendo más. ¿Cuántos va a comprar? Dices que necesito 6 más. Y yo, madre mía, pero ¿cuánta gente conoces? Ha comprado más en 2 días que nosotros en 2 años. Sí. Estoy de acuerdo con el desconocido. Qué bonita. Ay, sí, las blusas. Ay, pero con los bordados. Me gusta mucho, cómo le quedan las guayaberas a Chris. Oye, tú tienes varias también. Mis corazones, yo no sé si se lo has dicho en algún video, pero de verdad que la ropa tradicional de México, la que es hecha a mano por los propios mexicanos, tiene tanto arte y es tan preciosa, de verdad me quedo sin palabras, de verdad, qué lindo. Los bordados, todos los detalles, todo fino, señores. Y de verdad, para mí deben ser de los más costosas por todo el sacrificio, el requerimiento minucioso que llevo. ¿Tiene, Sí, sí, y de hecho tengo una que me regalaron en Oaxaca, creo que fue. Sí, no. Fue en Querétaro. En Querétaro que me regalaron una preciosa que casi siempre me pongo y me veis puesto, que es bordada a mano y demás. Me encanta, me encanta. Vale, hemos vuelto a hacer un pit stop porque ha visto aquí más imanes y se ha llevado 4 y ahora 4 monederos. ¿Qué le está pasando a esta señora? Tiene muchos amigos, tienes demasiados amigos, ¿eh? Hay que empezar a reducir esa lista. Pero tus amigos ella está te regalan. Cargando con México para mi país. ¿Te traen regalos también cuando se va de viaje? Sí, tú cuando te vas a en el Israel, en Egipto, sí me ha traído. Ah, bueno, bueno, entonces sí, sí son buenos amigos. Bueno, después de que mi suegra se haya vuelto loca comprando más cosas, hasta sombreros ha comprado ahora, 2 más. Yo es para tu gato el sombrero, ¿verdad? Comprado. No. Más de 30 llaveros al final y imanes. Vamos a ir a la zona de comidas porque estamos preparando un vídeo en el que vas a probar frutas exóticas mexicanas. Yo creo que le va a dar algo. Tengo ganas de probar. Así ya. Que vamos en busca de las frutas mexicanas a ver si te sorprenden o no. Yo creo que sí. A ver si has visto las frutas. Por lo pronto. Disgraciadas, van para uno de nuestros lugares favoritos, señores. La comida, es verdad que nosotros hemos visto a Cancún desde los drones. Sí, eso todas las vistas, pero como tal la comida de Cancún todavía. Así que lo vamos a ver en esta video. Y también, señores, han presentado precios que para nada son caros. Para lo que es Cancún, casi lo más turístico de todo México. Me parecen súper buenos los precios. Por lo menos de ese mercado que es el tradicional de ellos. Aquí estamos rodeados de otro tipo de comida, por favor. Y hay gente ya comiendo y me da... ¡Oh, buenas! ¡Hola! ¡Karen, encantada! ¿Puedo tomar una foto con ustedes? ¡Claro! ¡Ay, súper bien! ¡Gracias! ¡Gracias, amiga! Vale, aparte de comida, ya encontramos la frutita. De fruta, me encanta el mercado. ¡Ostras, sí que huele bien! Luego vamos a, las especias, sí. Luego pasamos por aquí. Miren lo que nos espera. Este sí es mi paraíso, la fruta me encanta. Y aquí tienen muchas especias secándose que no sé lo que son. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es? No es laurel. Yo creo que eso es laurel. ¿Aquí? Yo creo que sí. No. ¿No? No. Pues tampoco sabemos lo que es. Claro, que limpia de esquina. Sí, ¿has visto? Súper rápido. Estamos dando un palito. Sí, sí, el sí. El cactus, ¿te acuerdas? Ya, por aquí me encanta. ¿Has visto cómo se prepara? Me encanta. Mis corazones, la sección de la alimentación, por favor. Parecen que tienen una mini central de abasto dentro del propio mercado. Tienen de, verdad de que todo. Sí. Y son de todo, sacos de tipo así central de abasto. De verdad que tienen sí. De todo. Son tus favoritos, ¿verdad? Pero yo nunca había visto este tamaño. ¡Miren! ¿Cuánto lleva eso? 3 kilos. No es suficiente, te falta 3-4 sacos. ¡Madre del amor hermoso! Eso en rumano se llama pufulets. Pufulets, por si alguien lo quiere saber. Miren. ¿Cómo lo tenemos? ¡Ay, Peggy!
3 ya se te antojó con un poquito de así Valentina. Son, los paquetes aquí de los de las cosas en México. Qué chulo, son tipo cuenquitos. Es que de cáscara de nuez de coco, ¿eh? Yo creo que es un tipo de fruta. Fruta de nuez de coco, ¿no? Pero no es coco. No, yo creo que no es coco. No sé lo que es, pero creo recordar que esto no era coco. Mira, Mijael, aquí tienen a la Virgen. Pues ella es la Virgen de Guadalupe y le han hecho esto. ¡Ay, qué miren bello! Qué bonito. Lo tienen aquí en el mercado. ¿Guadalupe de qué? La Virgen de Guadalupe es como la Virgen María, parecido. Ah, la Virgen María. Parecido. No me mates. Mis corazones, qué sorpresa tan bonita en este lo mercado, de verdad. Es como con una réplica de la Virgen de Guadalupe, señores, que está tan, pero tan bonito. La pintura, de verdad, todo. Cómo está decorado, no, señores, qué belleza, me encantó. Si logramos ir a Cancún, Dios mediante algún día, esto hay es que visitar. Hay familia, porque yo no sé mucho, lo hago con respeto, pero vale. Es lo que vimos de la Virgen más importante de México, que iban a la iglesia el 12 de diciembre. Sí. ¿Qué será esto, Chad? Histórico, creo. No sé, pero tiene chiles, ¿eh? Sí. No sé qué. Se está haciendo. Una pregunta, ¿qué es eso de ahí? Es morcilla, la sangre de puerco. Morcilla, la sangre de puerco. No sabía que en México hacían morcilla. Esto es morcilla, ¿no? Morcilla. Morcilla. ¿Y esos chilitos que hay ahí? Son chiles. Mamma mía. Sí, pues veo muchos, ¿eh? Uno, dos, hay mucho habanero ahí. Eso pica. Miren, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Creo que hay 14, 15. ¿Qué es chile? De Yucatán. Parece como calabacín. Pues eso pica mucho. Es típico de la zona de Yucatán. ¿Ah, sí? Me están diciendo. Es un platillo típico. Porque yo no lo había visto en otro sitio. Wow. Morcillitas con sangre de puerco y chile, habanero. A ver, familia, tengo aquí a mi mamá, a mi marido bailando. Te quería preguntar, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido el mercado? Este es un mercado donde no van tanto los turistas. Ma, para que veo como a mi mercado antiguamente estaba igual. Ajá. Igual. Con carne, con verdura, con fruta, con cosas de recuerdo, no sé qué. Así. Encontrabas de todo, sí, ¿no? Igual. Me ha sorprendido por esto, porque me recuerdo de mí. Jovencita cuando estaba aquí. Ajá, de tu juventud. Tú también, tú todavía eres joven. Hombre, ya estoy joven con un pie por el... ¿Cuántos años tienes? ¿40? No. ¡Ah! Yo me encantara tener 40, como hemos llegado ahora. Yo sé que muchas veces lo he dicho, por los vídeos, que la edad que tiene mi madre, pero el que no lo sepa, que trate de adivinarlo por los comentarios. ¿Qué edad pensáis que tiene? ¿Cuánto crees? ¿Cuántos años crees que tiene mi suegra? Unos 56. ¿56? Te has aproximado. Sí. De momento es el que va ganando, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Oye, se ha acercado un poquito más, ¿eh? Que lo digan en los comentarios. Familia, si os ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete. Ve a la cajita de comentarios y dinos cositas bonitas. Sobre todo que mi suegra está inteligente, bonita y... joven, ¿eh? Qué de magia que te ha pasado. ¡Hasta pronto! Mis corazones, de verdad que ustedes saben que nosotras disfrutamos demasiado de estos videos. Por primera vez conocimos un mercado de Cancún, señores. La verdad, opino que los mercados en México literal se parecen muchísimo, porque en todos, señores, encuentras de todos. De verdad que yo digo que ustedes los mexicanos no se deben quejar, señores, porque tienen al alcance de sus manos y a precios tan económicos todo lo que ustedes se le antojen en el momento, de verdad que sí. Creo que es un lugar como para tú deleitarte con todo lo que puedes encontrar de la cultura mexicana. Pasarte, yo creo que ahí uno puede pasarse la tarde entera, disfrutar de un riquísimo platillo, de verdad que señores, y tratándose de Cancún, ¿qué más pedir? Señores, yo creo que en este video he aprendido algo importante, sobre todo que uno debe visitar los mercados no turísticos. Así porque mismo. Ya vemos que hay de todo, todo súper tradicional, que es lo que más les gusta a ustedes los mexicanos comprar, y van a ser súper más económicos que mismo. Los para el turístico. Así que en cada pueblo, cada estado que uno visite, uno sin debe visitar. Duda. Así que ahí es donde se encuentra el verdadero corazón de ese pueblo, de ese sí, estado. Sí, porque es verdad que ya los para turistas hay cosas súper más caras, no sé, cosas que
se van un poquito más en los no tradicional, porque no sé, a lo mejor venden cosas súper más internacionales. Y yo creo que esos son los mercados ideales, los tradicionales de los pueblos. Bueno, mis corazones, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, así como nosotras. Y si fue así, por favor, demuéstranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa las campanitas de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenten acá abajito todo lo que le pedimos anteriormente, cualquier información, detalle acerca de este mercado de Cancún, por favor, comenten. Muy importante, no te olvides compartir este video por todas las redes sociales porque así nos ayudas muchísimo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!